Good evening a Rosa, Carolina, Lilibet, Laura, Xiomara, Alexis, Guadalupe, and Carolina. Thank you so much for being on time. How are you today? Are you doing good? Can you hear me? ¿Y se escucha? Hola, hola. Sí, se ¿Sí escucha. se Buenas escucha? noches. Okay, buenas noches. Gracias por estar a tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? Good. Very busy. Ocupado. How was your day? My day is very good because I go early for the Oh, work. okay. You leave early today. Nice. What time did you leave? Around 5 p.m. Around 5 p.m. And sometimes I go out around 7 or 8 Oh, that's p.m. very late. Yes. Okay, so good that you leave early today. That's nice. Thank you for sharing. Good. Okay, so we're going to start with a short review. Un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Estábamos viendo el verb to be. Decíamos que significa ser o estar, ¿verdad? Dependiendo del contexto. Y se conjuga dependiendo de la persona, ¿verdad? Am, is, are. Y así lo vamos a utilizar. Entonces, siguiendo desde donde nos quedamos, estamos aquí con las contracciones del verbo be. Contractions es las formas cortas, en manera de, por eso que a veces sentimos que los americanos hablan rápido, pero es que en realidad es que ellos hacen muchas forma corta, no dicen, por ejemplo, aquí, I am late, so it says, I'm late. So that's why they speak very fast. Y lo ideal sería que nos acostumbremos a utilizar las formas contractadas cuando estemos hablando. Aquí tenemos, por ejemplo, I am late. La forma corta sería am late. Ponemos junto el pronombre y el verb be con una apóstrofe. Am late. And then you are late. You're late. He is late. He's late. She is late. She's late. It is late. It's late. We are late. We're late. They are late. They're late. Eso es para contractar las oraciones, digamos, en forma afirmativa. Para la negativa, si se dan cuenta, hay dos formas de hacerlo. Para todos los pronombres, excepto para I am not late. La única forma de hacerlo corto es poniendo junto el am y luego not, I'm not late. Luego con los demás podemos juntar el pronombre con el verbo to be, como aquí, you're not late. O el verbo to be con el not. Aren't. ¿Ve? Entonces sí, es lo mismo, solo es dos formas de hacerlo en forma negativa, las contracciones, excepto el pronombre yo, excepto con I. Con este solo hay una forma, ¿verdad? Que es poniendo junto el pronombre con el verbo to be, I'm not late. Luego los demás sí tienen dos formas de hacerlo y podemos usar cualquiera de las dos. You're not late. You aren't late. He's not late. He isn't late. She's not late or she isn't late. It's not late or it isn't late. We're not late or we aren't late. They are not late
or they aren't late. Y luego tenemos acá esta notita que nos dice, contractions are commonly used in spoken English. Nos dice que las contracciones son comúnmente utilizadas al hablar. No se usan mucho en escrito. Entonces, eso es más que todo para el momento de hablar, ¿verdad? Decir, oh, you're not late, etcétera, en vez de decir, you are not late. Entonces, para hablar y sonar más natural y fluido, se utilizan contracciones. En escritura no es común, a menos que sea algún texto informal, ¿verdad? Que nos escribamos entre amigos, etcétera, sí se pueden usar contracciones. Pero, por ejemplo, en emails formales o cartas de negocios o, como decir, resúmenes, hojas de vida, no se utilizan contracciones. Solamente si es algún texto entre amigos, ¿verdad? Ya sea email, un mensaje de texto, etcétera, o estar chateando con amigos, ahí sí se pueden usar contracciones en forma escrita. De lo contrario, no. Y bueno, aquí empezamos ya con lo que tienen en el material de la plataforma, How to use be in singular statements. Decíamos que para ser afirmativas, pues nada más vamos a colocar el sujeto, ya puede ser el pronombre o el nombre, ¿verdad? Luego la forma del verb be que le corresponde, según estudiábamos ayer, solo se utiliza con I am Natalie, y la forma corta, I'm Natalie. You are a secretary, you're a secretary. He's an engineer. He is a floor manager, she's a floor manager. Y bueno, es lo que estudiamos ya con las contracciones. Ayer estuvimos estudiando cuándo usamos am, cuándo usamos are, cuándo usamos is. Y pues haciendo, luego en el siguiente lado están las negative statements, son oraciones negativas. Es lo mismo que ya vimos acá, solo que aquí está como más resumido, ¿verdad? Para hacer una oración negativa, solo agregamos not. Así, N-O-T, not. Después de am, is, or are. Por ejemplo, I am not Natalie. You are not a secretary. He is not an engineer. She's not a floor manager. Y luego, pues ya conocimos las diferentes formas. Tiene dos formas de contractar las oraciones negativas en la mayoría de los sujetos, menos con I. Eso es, en resumen, lo que explicaba en el cartelito anterior. No sé si tienen dudas o preguntas hasta acá. Any question? No questions? En este caso no hay excepciones, así como vimos ayer con las A y las AN. No hay excepciones, la única sería con el I, ¿verdad? Que en la forma negativa solo podemos contractar am not. No hay otra forma de hacer la contracción negativa. Luego, con lo del a y el an, por ejemplo, lo único que tendríamos que ver es que sea singular, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Voy a darle un par de ejemplos. Quiero. Uy, texto. Ok, por ejemplo, si yo digo Carlos es un ingeniero. Entonces yo diría Carlos is, y aquí diría an engineer. Carlos is an engineer, porque es singular, ¿verdad? Entonces, Carlos, tercera persona singular, uso is y utilizo el artículo, lo que vimos ayer, porque estoy hablando de uno, es en singular, un ingeniero. Pero, por ejemplo, si digo Carlos and Roberto, porque ya son dos personas,
ya no voy a usar is. Y es por lo que les decía que es importante reconocerlo como tercera persona singular para usar is. Ahora, decimos Carlos y Roberto, ya es un plural, ya se convierte en ellos. Ajá. Entonces utilizamos are. Carlos y Roberto are. Y ahí no vamos a usar tampoco el artículo a or an, porque ya no es un singular de lo que estamos mencionando, sino que es plural. Nears, por ejemplo, ahí nos quedaría así. Carlos y Roberto are engineers. Y pues ponemos la palabra ingenieros en plural, engineers. Entonces ahí ya no utilizamos esto, porque esto es solo para cuando vamos a mencionar un nombre singular. Por ejemplo, aquí el nombre, engineer, ese es el nombre. Cuando hablen de nouns, un noun es todo lo que nos rodea. Casa, persona, computadora, todo es un noun. Una profesión, todo es un noun. Entonces, cuando vamos a mencionar un nombre o un noun singular, ahí es donde usamos los articles. Pero si no, si es plural, no utilizamos a o an. Andrea, dígame. Hola, buenas noches. Bueno, yo tenía una consulta, más que todo con el pronombre they, porque en algunos casos yo lo he visto escrito their, así como E-I-R, no específicamente they, como para referirse a ellos. Entonces no sé cómo, en qué casos tengo que poner they y en el otro como their, no sé cómo. Ok, muchas gracias por su pregunta, Andrea. Nos vamos a adelantar un poquito. Lo que usted me está mencionando es este, ¿verdad? Their. Así. El their, el pronombre personal, digamos, es they, ellos, ¿verdad? They. Este que ve así, del que usted me menciona, ese es un possessive adjective. Es un adjetivo posesivo, este. No es un pronombre personal. Está como, digamos, linkeado o unido de alguna forma con esto. Por ejemplo, yo quiero decir la casa de ellos es bonita. Entonces utilizo el adjetivo posesivo y digo, their house is beautiful. Their house is beautiful. Entonces, este no es pronombre. El pronombre es este. Este es un adjetivo posesivo que nos indica para indicar posesiones que nos sirve. Entonces, aquí hablo de la casa de ellos, siendo una posesión, ¿verdad? Their house. Y eso lo vamos a ver esta semana también, creo yo, o la siguiente. Pero sí vienen en los temas los possessive adjectives. Entonces, ahorita estamos un poco relajaditos con el verb be, pero sí, vamos a llegar a este tema yo creo que la otra semana, a los possessive adjectives. Y lo mismo pasa Sí, y a veces, excelente, pues el pronombre como tal. ajá, por ejemplo, si es Okay. you, también creo que ya han visto de repente así, your. Siempre es lo mismo, este es un possessive adjective. Adjetivo posesivo. No me gusta mucho decirles el nombre gramatical, pero ajá, no es pronombre. El pronombre es este. Por ejemplo, si yo quiero decir tú eres Andrea, este sí es el pronombre personal, tú. You are Andrea. Entonces, pero si yo le quiero decir tu clase es a las 8, entonces este ya es posesivo. ¿De quién es la clase? Tuya. Your class is at 8. Y así es como, y a veces se confunden con esto, con los pronombres personales, los confunden con los possessive adjectives, pero sí son cosas diferentes. Y sí están relacionados con los pronombres personales, por eso tal vez ahí anda la confusión nadando, pero ya la vamos a solventar y vamos a practicar bastante con esto. No sé si le contesté o ya le quedó un poquito más claro. Sí, muchísimo, gracias. Excelente. Nunca se queden con dudas. Oigan, siempre pregunten, aunque sea
un tema que lo vamos a ver después, pero no importa, en el momento de la duda solventamos, para eso estamos. Okay. Getting back to the topic, if you have any question, just raise your hand. Cualquier pregunta, solo levante la manita o me escriben en el chat y pues hacemos la pausa. Now, about this, no exceptions, ya dijimos, no hay excepciones, lo único con el uso del a o el an, que sería solo para nombres singulares, cuando vamos a mencionar un singular noun. Y ahora, el ejercicio que tienen aquí en el material de la plataforma para el verbo to be solamente son estas seis oracioncitas. Entonces, nos quedamos cortitos de ejercicio. Aquí hay más. Para mientras, vamos a hacer eso. Alan, tenemos Alan y tenemos que completar con el verb be. Quiere decir que voy a completar verb be, como dice aquí, and the occupations in parentheses. The occupation that I have in parentheses is truck driver. So I need to add the verb be. And for Alan, what is the form of the verb be for Alan? Am, is, or are? Is. Excellent. Alan is. Y ahí le agregó el artículo. Excellent. A truck driver. Alan is a truck driver. Number two, I, assembler. Assembler. I, assembler. How do we complete the sentence here? I am an assembler. Excellent. I am an assembler. I am an assembler. I am an assembler. Number three, Michelle. English. Michelle is a floor manager. Excellent, a floor manager. Michelle is a floor manager. What about number four, my boss? My boss. What is my boss? My boss is not. My boss is not. My tenants. Is not a maintenance. Y ahí le podemos agregar algo para que no esté, se suena como que estuviera incompleto. My boss is not a maintenance. No es un mantenimiento de qué personal. It's not a maintenance personnel or supervisor, etc. Ahí se le podría agregar algo. Now, number five, he not floor manager. He is not a floor manager. Excellent. He is not a floor manager. Okay. He is not a floor manager. Igual, si lo quieren para practicar hacerlo contractado, pueden usar las contracciones en su material. Las formas cortas, como lo dijimos, he's not or he isn't a floor manager. Now, Tina, engineer. Tina is engineer. Is? Engineer. An engineer. Yes, Tina is an engineer. Okay, questions? Now, to practice the part B, I'm sending the links. En estos enlaces, vamos a hacer el ejercicio como ayer. We're going to get into the breakout rooms. Someone in the room can share the screen. Hay algunos que los saca de la meeting, tal vez sea el internet, cuando se tratan de unir a los breakout rooms. Si tienen algún problema, lo pueden trabajar ustedes solos.
Lo pueden hacer individual en la sección principal, pero pues lo mejor es hacerlo en grupo si les es posible para que pues se ayuden, ¿verdad? Si alguien no recuerda algo, otro pues le puede ayudar, ¿verdad? Alguien que recuerde o que ya tenga un poquito más de conocimiento y así en el grupo pueden ir así como hicieron ayer la dinámica, ¿verdad? Respondiendo, tomando turnos, etcétera. Y alguien compartiendo pantalla. Se los mandé en el chat de la meeting y ahorita se lo pueden mandar por WhatsApp, los enlaces estos. Porque a veces cuando uno les da clic aquí en el PDF, lo saca del sitio, le manda un mensaje y después hay que hacer go back para que regrese al PDF. Entonces a veces se vuelve un poquito enredado. Let's see. ¿Te listo WhatsApp Group? Okay. Ready? Now let me enable the sharing option. Okay, here we go. O sea, que Guadalupe Okay. es 1, Corina 2, Fátima 3, ahorita, bueno, ahí era la 4 y quizás Rosalinda la 5. La primera sería, I'm student. Yo soy estudiante. La segunda sería R. La segunda sería R. La tercera sería is. La cuarta sería is. Rosalinda, usted diría la quinta.
¿Será que no está Rosalinda? Sería it, creo yo. It, ¿sí? ¿O no? ¿Lo puedo ver yo? ¿Es que Sí. tengo la Corina, iría usted. Sería VR. No, we are. Hola. Es we are. Acá. Ajá. ¿Quién sigue? Fátima iría ahorita. Joa. La otra sería they are. Ya está. Sería acá, ¿verdad, Andrea? Creo que es en lo celeste, en lo celeste. Que parece como en chino, me parece, no sé. No, ahí hay more exercise. Porque ahí dice más ejercicio. Ajá. No. ¿Y qué pasó ahí? No sé qué pasó. No, para atrás. No sé qué es eso. No, eran more exercise. No, era aquí entonces. Sí. Ya ve. Ahora, ¿seguimos con otro o no? Sí, hay tiempo. Ese fue el primero que hicimos, ¿no? Presente. No, creo que no. Abrimos, a ver qué sale. De ir buscando, completar es igual. Hola. Es como de escoger las opciones al que va con el pronombre. Ajá. Si sienten que van muy fáciles, pueden ir buscando otros más difíciles, como describir de ustedes el pronombre o ahí donde están, tiene una pequeña descripción de cómo es el ejercicio, por si quieren buscar otro más complicadito. ¿Buscamos otro más o nos quedamos con ese? ¿Qué dicen? Busquemos otro. Bueno, me tengo que regresar. ¿Les parece ese? Hola. Por mí está bien, pero creo que Sí, aún no hemos visto ese tema, pero ah, bueno, entonces regresemos. esas son preguntas, es solo de ir poniendo siempre el am, is o are para la Creo que pregunta. va como al revés, como ponemos you are, ahora creo que es are you. Para preguntas, are you. Invertirla. ¿Me quedo ahí o buscamos otro? Hagámoslo, si todos quieren ver. Ah, me salió otro. Este. Ah, bueno, que este es casi igual al que hicimos. Entonces, Vamos otro mejor. Bien. Nos voy a ir pasando y ustedes me dicen entonces. Bueno.
¿Ese? Bueno, solo uno creo que sale ahí. No, en este. ¿Ese? Hola. Completémoslo. O sea, sí, Sí, podemos está hacer bien. eso, porque yo creo que ya se nos va a acabar el tiempo. Okay. Seguimos con el número si quieren. Lo he hecho abrirlo desde las 3, pero no me da los links. Hasta lo he puesto así como en Zoom para que tal vez estando así más cerca me deja, pero no me los abre. Pero gracias, No. voy a seguir intentando. Are you working individually or are you having any issues? ¿Están teniendo problemas? No terminamos los 3 ejercicios. Yeah, okay. Didn't you explore for more? ¿No exploraron algo otros? You can continue. Are they easy? ¿Cómo lo sintieron? ¿Muy fáciles? So, más o menos. No, sí estaban fáciles porque terminamos bien rápido. Okay. En ese sitio pueden buscar, ahí les aparece cuando van a More Exercises, ven que les aparecen más sobre el mismo tema, ahí pueden ir buscando si quieren algo un poco más difícil. Así es que ahí les queda como de tarea por si quieren más tarde o mañana ver ejercicios del verbo to be un poco más difíciles, solo seleccionan ahí, tienen una pequeña descripción de cómo es el ejercicio y pueden seleccionar y probar. De acuerdo, muchas gracias. Okay, see you in the main section. Yeah, we're going to wait. We still have people in the breakout rooms. It's 30 seconds so they can get back. Good, everybody's back again. So I will continue sharing the screen. And in the material that you download
from the platform, you have this conversation. This conversation, as you can see, it's part of Unit 1, Get to Know Someone. Cuando nos estamos presentando o estamos conociendo personas nuevas, también se utiliza el verb to be. Y por eso tenemos esta conversacioncita. And the objective, I will be able to talk about me and other people do in different workplaces and say our occupation. So, el verbo to be se utiliza para hablar de nosotros mismos, de qué es lo que hacemos, nuestra ocupación, etc. Información personal como nuestro nombre, número de teléfono, email, eso vamos a estar practicando así haciendo como unido al verbo be. Entonces, tenemos esta conversacioncita que está en el material que se descarga de la plataforma, pero de esta no tenemos audio. Con estas, pues, vamos a escuchar y van a repetir en casa, siempre con el microfonito en silencio. Luego me dejan saber si tienen alguna pregunta. Yo lo voy a leer, voy a ir leyendo la conversación y ustedes pueden repetir después en casa. Y luego, pues, vamos a pedir que voluntarios hagan el roleplay. Is that okay? Ready? Okay. Okay, good. Okay. Okay, vamos a silenciar para evitar que se oyen a veces unos van más atrás que otros por la velocidad del internet, etcétera. Entonces, pero igual pueden practicar y repetir en casa. Okay, let's see, Mary and Romeo Rodrigo. It's three. Okay, let's start. Good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, tenemos preguntas. Vocabulario, palabras nuevas, pronunciación. No questions? No, una pregunta. Quiero ver. En Rodrigo, donde dice en el segundo párrafo, no escucho muy bien cómo se pronuncia, donde dice but. Ah, but. Es como con a but we are. But, pero y es así como una sola palabra, but we. No. Sí, but we are, but we are, according to Ken, but we are, lo pueden ir haciendo despacio, pero recuerden que en inglés por eso es que se oye que hablan muy rápido, porque se va uniendo todo, con nosotros es diferente, nosotros pronunciamos palabra por palabra, pero en inglés se tiende a unir, por eso oye como que es una sola cosa, but we are, but we are. But we are colleagues.
Disculpe, ¿cómo era la pronunciación de colegas? Colleagues, como con I, Colegas. colleagues, yes, colleagues, we are colleagues. Any other question? Esa parte thank you, esa parte me cuesta. Lo que le sigue después es como parece un poquito más, menos complicado como lo podía pronunciar. ¿Todo o qué parte específica? Después que dice thank you, la otra partecita todo mucho, parece. Thank you, nice to meet you. La última de Mari. Ah, thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Information. Thank you so much for the information. Yes, thank you so much for the information. Okay, we're going to Thank you role so much. play and remember that pronunciation is important, intonation is important. So we said good morning, como que de verdad saludamos así con el entusiasmo y la energía de la mañana. Good morning, I'm Miss Mary Garcia, I'm the new secretary. Nice to meet you. And then say, nice to meet you too. I'm Romeo Lobos, and they are Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. And I say, welcome. Okay. I need three volunteers, Mary, Romeo, and Rodrigo. I have Corina, you're Mary. Vamos a ver quién más. Tenemos a Corina, other two. Laura, you are Romeo. And Andrea, you are Rodrigo. Porque pues con la réplica porque pues Corina, ready? good morning, I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Okay, very well done. Thank you so much. You did it excellent. Do we have three more volunteers? Three more volunteers? No. Okay, here, Jacqueline. No. I need three volunteers. We have Lilibet. Okay, Lilibet can be Mary. Jacqueline, you can be Romeo. And we need someone else for Rodrigo. Catherine, thank you so much. You're Rodrigo. You can start, Lilibet. Sorry. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Who's Romeo? I think it's Good morning. Jacqueline. Okay, Jacqueline.
Jacqueline, no. Okay, I'm going to read for Romeo. I think Jacqueline is having issues. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We're from the marketing department. Lobos and Rodrigo Campos. And Mr. Luis Perez. Okay, who is Rodrigo? It's Catherine, I guess. Welcome, we're from the marketing department. Ya, Kenny. Buenas noches, perdón, esto está fallando un poco el inter. Ok. Si gusta, empezamos de nuevo. Y ahí me disculpa si se me falla porque estoy fallando. Ok, no problem. We can start again, Lilibeth and Catherine. We're going to start again, Lily. Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you, Señor Romero Lobas, and Teimir, Señor Rodríguez Campo, and Miss Luis Pérez. Welcome. We're from the marketing department. No one to phone quality department, a time marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are the college. Thank you much on information. Very Thank good. Thank you so much for the information. Great. Very well done. Thank you so much for your participation. Now, let's see. We're going to continue with this part. This is questions. Well, not questions. Basically, we need to complete with a form of the verb be. So, for example, Rodrigo and Luis, marketing managers. How do we complete here? Yes? Rodrigo and Luis are marketing managers. Excellent. Rodrigo and Luis are marketing managers. Rodrigo and Luis. Now, number two, Romeo and Rodrigo. Romeo and Rodrigo from the same department. Are from the same department. What do you think, Romeo and Rodrigo? We are. Romeo and Rodrigo, and this is negative, aren't from the same department. Number three, it says we colleagues. We are colleagues. Excellent, we are colleagues. And they in the same company. Excellent, they are in the same company. And yes, we completed this exercise. And before we go to the B with plural subjects, we are going to check attendance. Voy a dejar de compartir un ratito para chequear asistencia. Remember, if it is possible, turn on the cameras. If not, you just write in the chat that is not possible and the reason. Say present when you hear your name, please.
Let's begin. Andrea Marisol Alemán. Present. Okay. Blanca Luz Jovel. Blanca Luz Jovel. Present. Okay. Carolina Beatriz Escalante. Carolina Beatriz Escalante. Present. Okay. Claudia Stephanie Funes. Present. Okay. Corina Yamileta Alfaro. Present. Okay. Eduardo Luis Santillana. Present. Thank you. Edwin Marvin Montoya. Present. Thank you. Fátima Claribel Majano. Present. Thank you. Irving Alexis Aguirre. Present. So much. Jacqueline Michelle Guevara. Present. Thank you. Catherine Stephanie Pérez. Present. You. Laura Regina Andrade. Present. Thank you. Libet del Carmen Alfaro. No hago, está cansada, pero hoy está más nada que vean los cansancios de estos días que de verdad se va a reventar. Luis Omar Ortiz. Present. ¿Por qué? Thank you. Okay. María Guadalupe Mexicano. María Guadalupe Mexicano. Natalie Mireya Escobar. Presente. Thank you. Rosalinda Portillo. Rosalinda Portillo. Xiomara Maricela Mariona. Present. Thank you. Okay, let's continue with our material for today. And we have the be with plural subject. Con los plurales como we, you y they, la forma que se utiliza es are. La forma de ser o estar es are para we, you, they, que veíamos ayer. We are Irene and Cindy. Y lo podemos contractar como we're. We're Irene and Cindy. Then you are managers. Your manager. They are colleagues, their colleagues. Para negativas, recordemos, solamente ponemos not después del are, en este caso, porque estamos solo con los plurales, con we, you, they, y con ellos se utiliza are. Por ejemplo, we are not Irene and Cindy. We are not Irene and Cindy. You are not managers. You're not managers. They are not colleagues. They're not colleagues. Now, the exercises, estos son los ejercicios que tenemos referente a esta partecita del contenido. Y es de ir completando. Está súper fácil. So, nada más recordando que como estamos en plural, solo vamos a poner la forma del verbo be, que en este caso sería I, are, perdón, they are,
y luego receptionist. Ahí no estamos usando a or an because estamos hablando con utilizando nombres plurales. They are receptionists. You, not supervisor. ¿Cómo nos quedaría aquí? You are not supervisor. Excellent. You are not supervisor. And we can do it in short form. So you can write, you aren't supervisors. Or you are not supervisors. Susana and Marcos, not colleagues. Are not colleagues. Excellent. Are not colleagues. O lo podemos contractar, sí. Are not colleagues. Four. We accountant. We are. We aren't accountant. We are. We are accountants. Ahí sí nos queda sin, afirmativa porque no nos indica nada ahí. We, y dice be, sabemos que cuando dice be es que vamos a usar am, is, o are. Y como estamos usando en plural, we sería. We are. We are. We are. Ajá. Lo mismo aquí. Tenemos entre paréntesis be, nos indica que vamos a poner la forma del verbo be que corresponde, que es they are. They are, ajá, Miss Herrera and Miss Mejía. And then, to continue practicing saying names, es parte de lo que vamos a estar haciendo. Como ven, el nombre de la unidad, si se recuerdan, es get to know someone. Es como para conocer a alguien, ¿verdad? Conociendo a alguien, cómo se llama, sus apellidos, etcétera. ¿Quiénes son? Como estuvimos practicando anteriormente, entonces tiene esta pequeña conversación de la cual sí tengo audio. So, vamos a ir a este audio. Let me do a new share. Okay. On a shared sound. As you can see, that they are, where are they? What do you think if you see the picture? Where are they? Are they in an office? In a they hospital? Are students. They are students. Uh-huh. They are students. Where are they? Where are they? Are they in an office? In a hospital? What are they? Are they at school? They are at school. Excellent. So they are students. They are at the school. And probably is the first day of classes. Quizás sea el primer día de clases. Están dando la mano ahí. So let's listen. Vamos a escuchar y luego vamos a practicar. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1. Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello. My name is Michael Oda. Hi. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay, now that you listened to the conversation, do you have any question? Questions? No questions? Sí,
Okay. Perdón, solo, perdón. Sí, tenía en la última, en la de Michael, que le dice, I am sorry, what you again. El again, no le entiendo ahí cómo es que se re. ¿Cuál es como la Ajá. intervención del again? Again, again es de nuevo o nuevamente. I'm Ah, que le sorry. re, que le re, Excelente, that is correct. Le está pidiendo que le repita el apellido en este caso. What's your last name again? Ya se lo había dicho, pero quizás no le puso mucha atención o cualquier algo pasó y entonces se le olvidó. Entonces le pide que se lo repita. I'm sorry, what's your last name again? Thank you. Entonces ella dice, it's Miller. Una pregunta. Michael, ¿qué se pronuncia lo demás? Michael Ora, se pronuncia como con R, la T, Michael Ora, es el apellido de Michael, él. ahora. Ah, Ajá. ok, Michael, ahora. Ahora. Nice to meet you. Okay, as you can see, eso es first name, se refiere a los nombres, primer nombre, ¿verdad? Y ahí tenemos unos ejemplos, Michael and Jennifer. Last names, the examples here, Miller and Ora. Remember, first name, first. Es como E, no es I. First name. And then last name. Bien importante es que hay que unir, ¿verdad? Cuando digamos name, pongamos los labios juntos, put the lips together, name. Name, name. Se dice, hello, my name is. Acá y aquí se une igual, se van a dar Michael, cuenta. Vamos ahora. a. Hello, my name is Michael Ora. Vamos a escuchar nuevamente. Vamos a poner todos los micrófonos en mute. Y yo voy a pausar para que ustedes repitan. Después, donde dice, hello, my name is Michael Ora. Ustedes escuchan y ahí yo voy a detener para que ustedes practiquen en casa y luego vamos a hacerlo con nuestros propios nombres. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, so we're going to go to breakout rooms and you're going to introduce yourself to your classmates. Esta conversación la tienen en el material que les mandé, pero igual les voy a mandar una captura en el WhatsApp por si no la tienen muy a la mano que se diga. Okay, I already sent the conversation to the group.
And I'm going to proceed with the breakout rooms. Remember to practice this conversation and change the information. You can use your first name and your last name. You're not going to say Jennifer Miller, no. For example, I said, I'm Flor Guerrero. So you have to use your names, yes? And then you can change roles. Pueden luego cambiar roles. Por ejemplo, si yo ahorita practico con Corina, yo empiezo y luego pues cambiamos y Corina empieza y yo le sigo. Y van a utilizar sus propios nombres y apellidos. Lo vamos a hacer en breakout rooms. Sí. Los que no se puedan unir porque lo saca, porque si lo pueden practicar en la sesión principal, se pueden quedar ahí y practicar con los que tengan el mismo problema. No sé si lo ven. Hola. Sí, se ve. Sí. Sí, gracias. Iniciamos practicando. ¿Quién quiere iniciar? Si quieren, puedo empezar con alguien, ¿verdad? Y voy a hacer de Michael. Yo voy a ser Jennifer, entonces. Ah, ok, perfecto. Entonces. Bueno, hello, my name is Michael Ora. Pero que no era con su nombre. Sí, era con su nombre. Teníamos que estar con nuestro dato. Ah, ok. Ah, ok, perdón. Lo siento. Ok. Se llama. Hello, my name is Irving Aguirre. Hey, my name is Laura Andrade. It's nice to meet you, Laura Andrade. Nice to meet you too. I'm sorry, what is last, what's your last name again? It's Andrade. Okay. si quiere, ahora otra. Nosotros dos. A ver, si quiere, practicamos. Hola, Edwin. Hola. Hola, Edwin. Hola, se le escucha bien suave. Eso le iba a decir que casi no se le escucha. No. Se le escucha como con eco. Hola. Hola, hoy sí. Ahora sí. Sí, sí, ahora okay. Sí. Si quieres lo practicamos, Edwin. Sí. ¿Con quién lo va a hacer usted, Guadalupe? ¿Conmigo? O... Con usted, sí, para que okay. Vayamos de dos en dos, ajá. Ajá, ok. Usted inicia. Ok. Hello, my name is Marvin Montoya. Hi, my name is Guadalupe Mexicano. It's nice to meet you too, Guadalupe. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again?
Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Alfaro. Thank you. Thank you. No sé si Carolina quiere hacerlo con Jackie. Hello. My name is Carolina Escalante. Hello, my name is Michelle Guevara. Hi, my name is Carolina Escalante. Nice to meet you. Nice to meet you. It's Miller. What's the place name again? Hoy sería al revés, pero hoy yo iniciaría y usted continúa. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Hello, my name is Michelle Guevara. Hi. His name to meet you, María, Carolina Escalante. Nice to meet you. I'm sorry, where's your name? It's Escalante. Okay. Yeah, let me continue sharing the screen. Okay, this is what we already practiced. We practiced this conversation, but we have some other expressions that we can use to introduce ourselves. Okay, expressions. Okay, expresiones para cuando se introduce es cuando nos presentamos ante alguien más, decimos nuestro nombre, yo soy fulanito, mucho gusto. Y también podemos presentar a otros, pero ahorita nos quedamos solo con esto, presentándonos a nosotros mismos. Y hay algunas expresiones como my name is, que son las que ya vimos en conversación, ¿verdad? Con la que empezábamos acá. Hello, my name is. And you say your name, your last name. Or you can say I am. It is like less formal. Esa sería la única diferencia, ¿verdad? Si usted dice my name is, se está presentando como de una manera, digamos, más formal. Es decir, my name is, mi nombre es fulanita. O puede decir I am. I am fulano, I am Flor Guerrero, pero eso es como un poquito más informal. So, pero you can do it, se puede hacer, no es malo tampoco, es otra forma de
de presentarnos a nosotros mismos, decir hello, I am Flor Guerrero, I am the your teacher, etc. So we can say, ah, oh, nice to meet you, I am fulanito o fulanita. O en lugar de decir nice to meet you, que ya es como que se usa mucho, es como muy básico, podemos usar pleased to meet you. Pleased to meet you. Como decir, es un placer conocerte. Pleased to meet you. Pleased. Pleased. Pleased to meet you. ¿No se dice pleased, Eduardo? Dígame. Y acá también podemos utilizar el glad to meet you. Yes. Exacto. El glad, como dice Eduardo, es mucho más. A mí me gusta mucho. Glad to meet you. El que dice el compañero está por ahí. Glad to meet you. Ahí se los escribí en el chat de la meeting. Glad to meet you es como decimos nosotros en español, encantado o encantada de conocerte. Para no solo decir nice to meet you, so you can say, pleased to meet you, I am fulanito. O podemos usar el glad to meet you, que ahí lo agregamos. And then you can say, or you can say, let me introduce myself. Podemos iniciar diciendo, permíteme presentarme a mí mismo. Yo soy fulanito o fulanita. Let me introduce myself. O I'd like to introduce myself. Me gustaría, I'd like to introduce myself. Con estas expresiones vamos a crear un pequeño roleplay. Vamos a hacer un pequeño roleplay en grupo siempre, solo que lo vamos a reducir un poquito más. Ya ahora ustedes van a crear una conversación similar a esta que acaban de practicar, pero van a agregar expresiones nuevas como estas que están acá. Lo pueden hacer en presentarse los tres del grupo y luego van a hacer el roleplay en la sección principal. Van a tener unos, ¿qué será? 5 minutos, ¿será suficiente? O muy poquito, ¿verdad? Para que hagan la conversación, la practiquen y luego la presenten a la clase completa. Muy poquito. Sí, muy poquito, ¿verdad? Serían 10 minutitos. Ok. Let me stop sharing. Remember, pueden utilizar sus apuntes, su cuaderno, o pueden hacer un documentito de Word y luego lo comparten. Ahí como sientan que les sale mejor. Vamos a hacer los breakout room un poquito más pequeño. Parece que Blanca dice que no escucha, pero creo que es su internet, porque a mí me sale como que está conectándose Blanca. Vamos a escribirle.
Hi, Blanca. Do you remember the group you were with? ¿Con quién estaba en el grupo, Blanca? Veo que la está sacando el Inter, ¿verdad? Por ejemplo, pleased to meet you. I am Xiomara. Let me introduce myself. I am Xiomara. I don't like to introduce myself. I am Blue, por ejemplo. I am Blue. Bueno, entonces intentemos formarla. La conversación. Good night. Entonces empezaría usted, Xiomara. Yes. Good night. Pleased to meet you. I am Xiomara Mariona. Okay. Estamos... Para empezar la conversación, si queremos hacer un saludo, podemos decir hello, puede decir hi, que es menos formal, pero pues se puede usar, puede ser hello, hi, puede ser good afternoon, ahorita que ya es noche, good evening. No sé si ven el chat de la meeting. Sí. Sí. Good evening es como decir buenas noches, porque si decimos good night, como un adiós. Adiós, entonces lo más conveniente sería decir good evening. Good evening. Good evening. Empezar, Xiomara. Good evening. I'd like to introduce myself. My name is Xiomara Cepeda. Y Alexis le dice, ah, pleased to meet you. My name is Alexis Aguirre. Fátima, oh, nice to meet you. I'd like to introduce myself. My name is Fátima, etc. Le pueden agregar incluso sus profesiones. Ahí ustedes deciden. Los dejo seguir trabajando. Gracias. Gracias. Bueno, ya. Rosa, Linda y Blanca no se han podido conectar a los breakout rooms. Si tienen problemas con el internet para unirse a los rooms, pueden trabajar juntas. Aquí en la sección principal, porque Blanca también tiene bastantes problemas con el sonido. Creo que es cuando se intenta meter a los breakout rooms, como que el internet la saca, o no sé. Pero pueden trabajar juntas aquí si gustan. ¿Cómo se presentaría usted? Pero es que yo creo que ahí hay que continuar con lo de, ajá, que le... Pero ¿y como si somos tres? Ah, ok. Ajá, no sé, podría ser pero como no sé, tendríamos que buscar la forma, ajá, que... Como algo así como, hi, Katherine, Lily, my name is, y ahí, no sé, algo así, una idea. Ajá, sí, así tendría que ser. Ah, vaya, ah, pues eso.
La cosa es que tenemos que hacer un diálogo de ahí, más o menos hablar. Imagino que algún error gramatical que tengamos o de pronunciación, ahí nos van a decir. Vale, ¿lo va a escribir usted o se lo escribo? Usted me dice. Sí, lo voy a escribir ahorita. Vale, vale, vale. Para ir pensando qué más le agregamos. Vale, como Katy puso que era estudiante, ¿verdad? Entonces, Katy nos puede preguntar así como, no sé, algo así como, se me ocurre como, poner ella, I am a student, but what's your job or your occupation, no sé, algo así, que nos pregunte, ¿verdad? Entonces ya podemos salir ahí usted y yo diciéndole, ah, yo soy esto y yo también esto, no sé, como para ir avanzando en la conversación. No Yo no sé sé si si les le, pero le parece. puedo poner así, ¿verdad? Como, hi, Catherine and Lilibet, glad to meet you. Ah, sí, como dijo que podíamos usar eso. Ajá, Ajá, yo dijo que le toda voy a esa poner, what's frase. your name? Hi. Ajá, pueden empezar. Se Hi. presenta Lilibet, luego se presenta Katherine y luego Edwin le dice lo que escribió aquí en el chat, vea. Porque como aquí ya les está mencionando el nombre, hi Katherine and Lilibet, glad to meet you. Y ahí les puede poner que le gustaría también, I'd like to introduce myself. Me Ah, gustaría thank presentarme you. a mí mismo. Ajá, Ah, y ahí él dice, okay. I'd like to introduce myself. Okay. Primero saluda a Lilibet, dice, ah, good evening, my name is Lilibet del Carmen, I am, y dice lo que hace. Okay. Y le ¿Y pregunta, podríamos usar esa frase los dos o diferente? O porque Katy dijo que era estudiante, entonces digamos, ya tenemos una idea de ella. Entonces, no sé si podríamos usar esa o qué otra nos puede sugerir. vaya, no sé quién va a Oh, bueno. empezar entonces. Ajá. Creo que Edwin iba a presentarse. O a preguntar, no sé. Okay, si Edwin se presenta primero, ¿cómo lo haría? Edwin, ¿Cómo fue, perdón? ¿usted se presentaría primero entonces? Ah, okay. No, no sé, le pregunto. Pero Ah, espérame, que no, es me que como yo me confundí. estaba basando en el chat, ajá. Va, es que Katy comenzó. Katy Sí, comenzó, que dijo. Bueno, ahí creo que le faltó. Hi, my name is hi, Katherine many is Pérez. I am a student. Entonces, luego. Yo le contesto, hi Katherine, my name is Lilibet Alfaro. Llega Edwin y a él como que oyó cómo nos llamamos y dice, hi Katherine and Lilibet, glad to meet you. Entonces, pienso que como para seguir la secuencia, era como que Edwin, sí, o yo no sé qué, cómo sugerir ahí, donde sí, usted nos Edwin ayuda puede ahí con. seguir ahí como él escribió, hi, Katherine and Lilibet, glad to meet you. Ajá. Él diga su nombre, él puede decir, I'd like to introduce myself. My name is Edwin Montoya and I am, ya lo que hace. Okay. Y ya ustedes le pueden, please to meet you, Edwin. Please to meet you. Edwin. Y Okay. Edwin también les puede decir, it's pleasure to meet you too. Decirles, es un placer conocerlas también. It's a pleasure to meet you too.
Hola, ¿quién sigue? Hola. Es que ya la escribieron, la pueden practicar para que ya estén listos. Okay. Hi, my name is Catherine Perez. I am a studying a student. Sorry, I'm a student. Hi, Catherine. My name is Lilibet Alfaro. Hi, Catherine. And Lilibet, glad to meet you. I to introduce myself. I am a student. Pleased to meet you, Edwin. No sé si todavía está por aquí, Flor, o ya se fue. ¿A mí? Yo aquí estoy. Ah, sí. ¿Me ¿sí? podría ayudar? ¿Cómo puedo? Vaya, vaya, él ya se presentó, entonces pongo, pleased to meet you, Edwin. ¿Cómo podría decir? Puedo decir, let me introduce myself, porque ya Katy y Edwin dijeron que son estudiantes y pues hoy me toca decir, pero no sé si puedo usar esa palabra. Que entendí que empezó Catherine y luego usted, ¿o no? Sí, no. Sí, pero yo no he dicho que soy, entonces no sé si puedo decir, cuando dice Edwin, pleased to meet you, dice I introduce myself, I am a student, entonces el contesto, pleased to meet you, Edwin. Yo solo digo lo que soy o tengo que poner, let me introduce myself. No, porque let me introduce es como déjame presentarme, pero como ya se presentó, le puede decir, I am a student too. Como también soy estudiante. Se le puede decir, glad to meet you, Edwin, I am a student too. Thank you. I study English, le puede poner I study English y luego Edwin le puede decir oh, fantastic. Oh, good, excellent. And then you say, okay, guys, see you later. Nos vemos más tarde. Okay, guys, see you later. Aquí se la puse. Okay, chicos, chicas, los veo más tarde. Okay, guys, see you later. Y se despiden, bye. See you later. O le pueden decir, take care. Cuídate. Ahí se los puse. Take care. Ahorita lo estoy pasando al cuaderno. Creo que les puedo mandar una foto ya así como poniéndolo todo con las ideas. Y si me ayudan o tengo algo ahí que me corrijan, pues ahí me ayudan. ¿Quién diría, okay, guys, see you later? Yo. Bye. Ahorita lo puse así en el cuaderno solo por números. El uno sería usted, Katy. El dos sería yo. Y tres sería Edwin. Para que más o menos tal vez me logran entender ya lo escrito.
Vaya. Ya lo terminé, pero no sé dónde lo puedo. ¿Cómo hago para mandárselo? Si me ayudara. No sé si puede ayudar, Flor, que lo tengo en el cuaderno y no sé cómo compartírselo aquí. ¿Está desde el celular o la computadora? No, desde el celular. Ah, porque le puede tomar una foto en al cuaderno y ajá, puede compartir la foto en el chat de la meeting de aquí de Zoom. Ajá. Para que no lo mande al grupo de WhatsApp y le... Ajá. Sí, que esto sí me abruma un poco la tecnología, no lo puedo usar bien. No, no se preocupe, pero sí se puede compartir en el chat. O si no, le toma una foto y se mete al grupo de WhatsApp y ahí busca a Katherine y a Edwin y se las manda individualmente. Ya se los envié, no sé si lo pueden ver al chat del grupo que estamos ahorita. Sí. Ay, si usan, léanlo y tal vez le entienden porque a la carrera lo hice. Como les digo, el uno, ahí lo puse solo por números. Uno sería Katy, dos sería yo y el tres sería usted. Entonces, por eso, para que ahí más o menos entiendan ahí. E igual si algo no les parece o lo ven así como que mal, ustedes díganme porque no, ahí a la carrera. Si gusta, practiquemos. Vaya. ¿Katy? Hello, my name is Katy Perez. I'm a student. Hi, Katherine. My name is Lilibet Alfaro. Maestra, y si uno quiere agregar, por ejemplo, ahí, I am a student English class, significa estudiante de la clase de inglés, sí. Sí, I am a student. Ajá, si quiere decir soy estudiante de inglés, inglés tiene que ir primero. I am an English student. Ah, ok. Y si quiere decir soy estudiante, estoy en la clase de inglés, ahí sí, I am a student. I am in the English class. Ah, okay. Aprovechando, yo en el mío le puse, pleased to meet you, Edwin. I am a student too. I am studying English. ¿Está bien que haya usado eso o está mal? No, no sé está si bien, corrige. Es correcto. Está bien. Okay. Yes. ¿Quién seguía? Creo que usted iba a seguir. Edwin. Comencemos desde el principio, si gusta. Bye.
No, igual si le van a agregar, no hay problema, porque entre más creo que mejor. Casi, no sé si es, no escuché, no sé si hablaron o dijeron algo porque se oyó bien raro. No, que comenzáramos desde el inicio. Ah, bye. Hi, my name is Catherine Perez. I am a student. Hi, Catherine. Hey, everybody is back again. We're going to check attendance for the second time today. After the attendance, we're going to do the role plays. So remember to say present when you hear your names. And let me get the file and let's see. Andrea Marisol Alemán. Yes. Okay. Blanca Luz Jovel. Present. Thank you. Carolina Beatriz Escalante. Present. Thank you. Claudia Stephanie Funes. Present. Thank you. Carolina Yamilet Alfaro. Present. Thank you, Corina. Eduardo Luis Santillano. Present. Thank you so much. Edwin Marvin Montoya. Present. Thank you. Fátima Claribel Majano. Present. Thank you. Irving Alexis Aguirre. Present. Thank you. Jacqueline Michelle Guevara. Catherine Stephanie Pérez. Present. Okay, Laura Regina Andrade. Present. Thank you. Lilibet del Carmen. Present. Thank you. Luis Omar Ortiz. Present. Okay, María Guadalupe Mexicano. Present. Thank you. Natalie Mireya Escobar. Presente. Celinda Portillo. Present. Thank you. Xiomara Marisela. Present. Thank you so much. Okay. Now, let's see the group number one. It is Alexis, Fatima, Natalie, and Xiomara. You can start with your role play.
Ready? Okay. Okay, who starts? Okay. Xiomara, usted empieza, ¿verdad? Okay. Good evening. Pleased to meet you. I am Xiomara Mariona. I am happy because I learned English. Nice to meet you every day. Alexis, Fatima, and Natalie. We are practicing English. Nice to meet you. Glad to meet you too, Xiomara and Fatima and Natalie. My name is Irvin Aguirre. I work in telecommunication at Telecor Group. Hello, Xiomara and Alexis. My name is Fatima Mahano. I am a radiologist. Nice to meet you too. Nice to meet you, Alexis and Fatima. Okay, that was pretty good. Thank you. Thank you for your participation. You did it well. Room 2, Edwin, Catherine, and Lilibet. Okay. Hi, my name is Catherine Perez. I am studying. Hi, Catherine. My name is Lilibet Alfaro. Hi, Catherine and Lilibet. Glad to meet you. I, to introduce myself, I English student. Pleased to meet you, Edwin. I am a student too. I am studying English. Okay. Guys, easy to learn. Bye. Take care. Bye, Catherine and Edwin. Bye, girl. Take care. Okay, that was fantastic. Thank you so much. You did it really, really well. Let's listen to the group number 3. It was Carolina, Eduardo, and Guadalupe. Let me introduce myself. I am Eduardo Santiana. Pleased to meet you, Eduardo. I am Carolina Escalante. Nice to meet you too, Carolina. Glad to meet you, Carolina. I am Guadalupe Mexicano. Sorry, what's your last name, Guadalupe? My last name is Mexicano. Okay, thank you. Nice job. Thank you so much for your participation. You did it nice. And then we have room number 4, Andrea, Corina, and Laura. Vamos a compartirlo para que revise el texto. Si nos equivocamos. Good. Andrea. Sorry. Hi, my name is Andrea. I'm Laura. What's your name? My name is Corina Alfaro. Glad to meet you. Sorry, what is your second name? It is Jamilet. Are you classmates? Yes, we are in the same class. Nice. Let's go to the class. Let's go. Let's go. Excellent. You did it really well. That is excellent. I don't have corrections for you. Lo hicieron bien. Nada que corregir ahí. All right. Gracias.
Thank you so much for your participation. And we are missing group number 5, Claudia, Jacqueline, and Luis. Luis tenía problema con el audio. No sé, pasamos la cuestión, pero no sé si todavía está él. Si no, sigo con señorita Claudia. Okay, Luis. Es que nos estaba comentando que tenía problemas con el audio. Ok, entonces sería solamente Jacqueline y Claudia. Licenciada, yo no comprendí muy bien el ejercicio, entonces también tenía problemas con la conexión, por eso no. No sé si me podría compartir mi compañera la imagen que había hecho o... Sí, claro que sí. Ahí, permítame. No sé si está bien. No sé si se ve. No sé si iniciamos. Sí. Okay. Hello, my name is Michelle Guevara. Hi, my name is Glad to meet you. It's nice to meet you, Michelle. Edward Claudio Francis. Thank you. Excellent. Congratulations. Muchas felicidades. Y a pesar de las dificultades que tuvieron, pues lo hicieron bastante bien. Casi que se nos termina el tiempo, entonces ya no podríamos avanzar con los titles. Pero mañana continuamos y le vamos a agregar los títulos como Mr., Mrs., Miss, etcétera. Y vamos a seguir practicando mucho más. No sé si, bueno, ahora le toca la sección 1-1 a Blanca. Si tiene alguna pregunta, se puede quedar sus 10 minutitos más. Y si no, pues podemos irnos a descansar. Además, pues, see you tomorrow. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Bye, see you tomorrow. Bye. Goodbye. Bye. Tomorrow. Bye. Thank you. Teacher, yo tuve problemas con el audio, o sea, me perdí una parte, entonces solo me quedé en la conversación en Jennifer Miller. Entonces, como un diálogo así parecido, ¿verdad? Sí, fue un diálogo similar a eso y le agregamos algunas expresiones nuevas. Eso fue lo que estuvieron haciendo en el grupo. Se miraba que decía Blanca Luz conectando, pero no daba imágenes, solo se miraba sí, como que, solo, pero cayó el mensajito de que decía que no escuchaba, pero no sí. Se miraba nada, saber si tendrá que, no sé si se conecta del celular o en computadora. En computadora, intenté en el celular, pero me fue imposible. Luchando, logré conectarme nuevamente, lo que pasa es que el audio no me estaba funcionando. Bueno, ha de ser, no sé si será el internet, porque sí aparecía como que usted estaba ingresando, pero no se miraba la imagen, no se miraba nada. Y sí vi que cayó el mensajito que decía que no escuchaba, pero dije yo, qué raro, porque ni siquiera se mira, no, no,
Pero estaba queriendo conectar y nunca me conectaba, pero sí estaba pendiente de la clase. Ok, qué bueno. Entonces sí, solo era eso básicamente la conversación y luego hicimos una nueva, un poco diferente a lo que estaba en el libro y utilizando las expresiones que estaban en la siguiente página. Tal vez podría intentar conectarse directo del router. A veces eso ayuda para que el internet no la esté sacando. Conectarse con cablecito. Hay un cable que venden que va del router a la computadora. Para a veces es más pura la señal que hacerlo como inalámbrico. Pero si se puede intentar así, ¿verdad? Y si no, pues tal vez sentarse cerca del router para que la señal le llegue mejor a la computadora, porque a veces eso pasa también cuando uno está muy lejos del router, como que la señal no llega por alguna pared que haya. Entonces, tal vez podría intentar así en las próximas para ver si eso le ayuda, Perfecto. Gracias. ¿verdad? Ok, ¿tendría alguna duda, alguna pregunta, comentario? No, voy a retroalimentar la clase con el audio que suban. Ay. Ok, bueno, perfecto. Gracias. A usted por quedarse. La veo mañana. También. Bye.